Muchísimas gracias, Cintia, que me vine soplada, que me vine a conversar con Gustavo, porque ya justo para esta temporada, normalmente cuando quieren hacer una reunión, tiendes a cambiar un poco la temática. Sabemos que está el blanco y el negro, se está utilizando muchísimo, los dorados, los plateados y el tema de la graduación. Pero como ya es la temporada, así no vayas a la playa y no lo hagas dentro de la playa, si utilizas como que este tipo tropical. Entonces, ¿qué es lo que se está? Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que utilizamos para este tipo de fiestas tropicales? Bueno, es un estilo por temporada, ¿verdad? Que se puede hacer en la playa o acá en ciudad. Y el calor, ¿no? Entonces, es un estilo temático, tropical, con un color específico. En este caso hemos cogido rosado con sus gamas, ¿no? Más fuerte o más pastel. Me gusta porque tienes todo acondicionado. Ojo, que usted lo haga fuera de temporada no significa que no lo pueda hacer. Lo que pasa es que la época es propicia para que usted disfrute y aproveche, como decía Gustavo, el calor, el sol, hace una parrillada, un piscinazo y todo vaya en conjunto. Pero tú nos ibas a enseñar el día de hoy a hacer algo precisamente que va con este tipo de decoración, los globos, las hojitas. Bueno, sí, tenemos lo que en la parte de la mesa es más sencillo, ¿no? Lo que más luce es la parte de atrás, es la pared del fondo. O sea, el fondo, ya. Es lo que está de moda es los globos. Entonces tenemos aquí, esto se llama globos asimétricos, que tenemos diferentes tamaños, pequeños o grandes. Y eso se pega en una pared. Y dependiendo de lo que quieras realizar, ¿verdad? Dependiendo de lo que quieras realizar. Los colores, cambian modelos, puede ser en los extremos, en la parte de la mitad. ¿Con qué los podría adherir? Por ejemplo, si no tengo, en este caso tenemos un bag precisamente especial para mostrarles la decoración. Pero si lo voy a hacer sobre tela o quiero poner una tela porque la pared no es lisa, ¿cómo haría para colocar estos globos? Realmente el estilo primero es en tela. En tela, Normalmente se pega con hilo nylon. Hilo nylon, ok, mira Se queda bien amarrado y en este caso como es pared o un backing, es con los ganchitos autoadhesivos, igual con hilo nylon. Como este tipo de ganchito, exactamente, ¿no? Lo más práctico. Es lo más práctico. Y ahí ahora con el, ya que tenemos los globos, también veo que les has puesto la decoración de las hojitas. Es y eso que también nos venías a mostrar, ¿no? Sí, aquí está la hoja. Que son papeles que los puedes realizar en forma de ajedrez. Así es. Y se pegan también con doble fase. Podemos mostrar la parte de atrás. O sea, aquí está. Es más sencillo. Ese, hay patrones. ¿Cómo se pegaría ese? ¿Cómo le das la forma para que quede como una hojita y que se vea como una hojita? Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Realmente hay 4 o 5 modelos. Cartulina, hay muchos colores ahora. Ya hay gramajes. Se corta en la mitad, se dobla. Y luego como piano, se va cortando la parte de los extremos. Y uno lo puede abrir y le puede dar forma a las hojas. Ese es un estilo, ¿no? Ese es un estilo. Aquí y cuando ya lo quiero colocar o lo quiero pegar, ¿cómo lo pego? Con doble fase. ¿Y cómo? ¿Lo puedes irle pegando? Mientras me cuentas, puedes ir pegando. Ojo, que también están las flores artificiales, las flores de papel, también son estilos que se utilizan bastante precisamente en estas fiestas tropicales. Porque la idea es que uno no gasta tanto en la decoración de la mesa, sino más bien ser recursivo en la parte del fondo de la mesa para que se luzca las cosas que hay en tropicales, ¿no? Este de aquí también lo podemos pegar. Esto lo podemos acomodar en la parte de aquí arriba, ¿no? Que es para que haya más espacio. O sea, podemos hacer diferentes. Miren que hay hojas de color rosado también, o sea, que no solamente puede ser amarillas, mostaza, rosadas, blancas, verdes, o sea, hay una infinidad de colores. También precisamente veo que hay este tipo de limonado, las aguas frescas, en realidad, que no es tanto una limonada, es agua fresca, se puede hacer con muchas cosas. De colores, de frutas. Esto debería ser algo que podríamos tener en la mesa. Exactamente. Bueno, aquí faltaría la torta, ¿no? Pero si es algo más de la tarde, pues de ley, en la parte de decoración, algo de fruta, o en este caso un cóctel sin alcohol, o en la noche de repente con alcohol. Bueno, en la noche también de alcohol, dependiendo de las edades. Sí, y hay muchos estilos de vasitos, ¿no? Así estas veo, hay termos, hay también cocos. Y esto de aquí que no puede faltar, esto siempre debe ir en una fiesta tropical. Son accesorios para las fotos. Como es el estilo ahora, la famosa selfie, la gente pide. Y con él. Exactamente. Y se toma su fotito. ¿Qué combinaciones puedo realizar con los colores, o más bien, con la época de verano para nosotros? ¿Cuáles son los colores que podríamos usar? Porque de pronto no soy tan fan del rosado. Así es. Bueno, podemos usar no rosado, sino morado o turquesa. Ya. ¿No? Naranja.
siempre con las combinaciones de verdes, amarillos, o sea, colores fuertes. Fuertes, sí. Y mire que solamente es de la misma gama. Ya. No, aquí no hay un contraste con naranja, con un turquesa. Ya. Aquí es una misma gama, entre más fuerte y más bajo. O sea, del rosado al violeta podemos pasar, o del blanco, naranja, medio. O del amarillo hacia el naranja al rojo. Uh-huh. O sea, como tratar de que, si usted no es tan experto, por ejemplo, en los colores o ver cómo va la gama, puedes siempre buscar en internet la rueda de color, rueda de color, así textualmente se ve. Y usted va a ver cómo va a ir el degradé, en el caso que van ciertos colores, o los colores complementarios. Así que muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Los datos de Gustavo están en el Twitter oficial del Club de la Mañana, que si usted quiere algún tipo de decoración, siempre listo y presto, y siempre con una sonrisa y con muchísima paciencia. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias. Y ahora